¿Cómo están? Buenas tardes. Interrumpimos, los estamos sorprendiendo el día de hoy hasta ahora porque siendo ya las 13 horas con 55 minutos tenemos contacto con la ciudad de Castro, donde nuestra delegación estuvo viajando durante toda la noche por muchas horas y tenemos a nuestro colega de labores, Ítalo Obregón, vía Meet. Ítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, no sé si nos escuchas y nos logras captar esta señal. ¿Cómo estás, Ítalo? Buenas tardes. Hola, Juan. Sí, lo escucho súper bien desde acá de Castro, con un día bastante agradable, despejándose. Ya estaba medio bochornado el día acá en Castro, pero bien, contento porque hace, como tú bien lo decías, una hora que llegó esta delegación municipal con ayuda desde la ciudad de Constitución hacia Castro. Acá te voy a mostrar este camión con madera, que es el primero que llegó acá a la ciudad de Castro, y también acá al interior de este galpón se encuentra lo que es el camión con todos los víveres y parte de madera también que se está entregando a esta hora, esperando Así que es. llegue la administradora municipal de Castro, quien me va a venir a recibir y llevar de inmediato estos víveres que han sido entregados por la ciudad de Constitución, Juan. Ítalo, te rogaría que no ingreses al galpón porque se nos dificulta un poquito la comunicación por la señal. Coméntanos un poquitito, Ítalo, cómo estuvo el viaje, cómo estuvo la delegación. Sé que es un viaje súper largo, un sacrificio que hicieron los conductores sobre todo y por amor a nuestros hermanos de Castro, que sin duda nos nace en el corazón de poder decirles que estamos con ellos y que la solidaridad de toda la comuna que está reflejada el día de hoy llegando allá. Sí, bueno, es un viaje bastante sacrificado, son cerca de 15 horas. Nosotros nos demoramos en llegar acá, bueno, también deteniéndonos en algunos sectores para poder descansar, tomar algún café, bueno, pasar al baño y todo eso. Pero ha sido un viaje bastante alegre por parte de las personas que estuvieron compartiendo, porque, como bien lo dices, la alegría de poder ayudar y aportar a la gente de Constitución, y así lo solicitó nuestro alcalde, que pudiésemos entregar con mayor alegría estas ayudas que vienen a las personas que sufrieron un incendio tan grande como lo vivimos nosotros con Santa Olga. También está la dirigente Mónica Sepúlveda en este lugar, quien también se ha conmovido con la gente y con las historias que hemos estado recopilando de los incendios. Es por ello que, bueno, llegamos acá y estamos bastante contentos, a la mano de Patricia Escudey y acá nuestro amigo Benito. Nos han llevado a tener un viaje bastante bueno y tranquilo, Juan. Así es. No sé si podemos hablar con alguna delegación de Constitución. No sé si está por ahí Carolina Manrique, nuestra Dideco, que podamos sí, estar vamos con a ver si, sí, vamos a ver si podemos pedirle a las muchachas si le pueden contactar a Dideco, por favor, para que podamos conversar en vivo. A Carolina Manrique, si puede venir para acá, por favor. Ahí vemos imágenes del camión, que sí, creo que son dos camiones los que vienen todavía en camino, Ítalo. Son tres camiones. Tres camiones. Sí. Perfecto. Eso bien, sí, con tres madera, camiones. Que es madera que fue donada, claro, por algunos empresarios forestales de la comuna, ¿cierto? Claro, y también de Corma. De Corma. Que dicho sea de paso, sí, agradecemos a todos quienes de una u otra forma han colaborado con esta tremenda campaña Constitución Ayuda a Castro y que el día de hoy se ve materializada, primero que nada llegando sanos y salvos, que también es una tremenda labor que hicieron ahí nuestros conductores, tanto de los camiones como también quienes estuvieron manejando la van, y que el día de hoy ahí vemos ya a Caro Manríquez en vivo. Sí, te voy a dejar con Carolina para que perfecto, le pueda hacer consulta. Muchas gracias. Estamos en vivo, siendo ya 5 para las 2 de la tarde. Carolina Manríquez, te vemos en Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias en nombre de toda la comuna por estar encabezando esta caravana y también llevando alegría y esperanza a nuestros vecinos y amigos de Castro. Hola, hola, un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan, quienes nos están viendo. Sí, llegamos ya hace aproximadamente una hora. Agradecer a la comunidad, a las empresas, a los empresarios, a las instituciones, a todos los vecinos, vecinas y al alcalde que nos dio la posibilidad también y nos encomendó esta tremenda responsabilidad de llegar hasta la Isla Grande, y ahora ya coordinando la entrega de la ayuda y viendo cómo vamos a hacer la logística para después de la tarde salir a recorrer un poco, en la medida que podamos y no entorpezcamos también el trabajo de limpieza y urgencia que se está haciendo.
Así es, Carolina, no sé si podemos graficar, no sé si ustedes ya han ido al lugar de donde, la zona cero, y si es muy parecido el lugar a lo que nos aconteció acá en la comuna de Constitución, no sé si has podido visualizar ya esa área. No, todavía no llegamos allá por la dimensión de los camiones y la ayuda también que trajimos. Estamos en el centro de acopio que está al ingreso de la ciudad. Estamos en toda la operación de poder descargar y esperando también a la administradora que va a venir a recibirnos y a saludarnos. Y ahí en la tarde ya vamos a dirigirnos a la zona cero, pero sí conversábamos con funcionarios municipales de acá y voluntarios y nos comentaban que es un sector de casas muy antiguo, desde los años 90 y que efectivamente todo fue siniestrado. Así que en la tarde esperamos poder acercarnos allá y compartir un poco y activar las redes, que para eso también vinimos, más allá de la ayuda solidaria y generosa de la comunidad, es poder ver en qué podemos aportar desde la experiencia y desde todo lo que hemos vivido en todas las catástrofes que nos han tocado participar. Así es, y también lo veíamos en el Facebook Live que se hizo el día de ayer a través del Facebook de la municipalidad, en donde dirigentes de Santa Bárbara también van acompañando para que también puedan un poco dialogar, ver su experiencia, poder aprender, ya que hemos vivido también algo muy similar y llevar esperanza, sobre todo también, aparte de llegar con alimento, llegar con ayuda social, también llegar con esa esperanza de una futura reconstrucción a todos los damnificados. Sí, los aprendizajes son fundamentales en este sentido. Sabemos ya y la experiencia ahí, bueno, la señora Mónica que viene en representación de tantas familias, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores que fueron directos afectados de los incendios, nos va a servir mucho para poder generar lazo y mantener este contacto. Sabemos que se viene una primera etapa que es la emergencia, después una segunda que es la vivienda de emergencia y una tercera que ya es la vivienda definitiva, más la recuperación de los espacios. Entonces, en ese proceso también queremos ponernos a disposición y dejar todas las coordinaciones abiertas para que esto no sea solo un simbolismo de venir una vez, sino que de efectivamente, como nuestro alcalde nos mandató, de poder generar una alianza, un cariño fraterno, una de vuelta de mano también. Sabemos que Castro fue muy generoso con los incendios y sabemos que los tiempos están solo para fortalecernos y trabajar. En equipo y coordinadamente. Así que ese es el mandato de nuestro alcalde y en eso estamos a disposición también en esta comuna. Carolina, queremos primero que nada agradecerte esta tremenda labor. Sabemos que es un viaje muy sacrificado, pero que sin duda llena el corazoncito de representarnos todos los que están allá, todos los funcionarios, los choferes, a quienes están de forma voluntaria también apoyando y que estuvieron también recolectando alimento. ¿Qué le podemos decir a toda la comuna de Constitución en agradecimiento por tan importante aporte que estamos entregando el día de hoy? Solo agradecer la generosidad, la disposición. Nosotros sabemos que las campañas de emergencia funcionan rápido. Pedimos las excusas si de repente alguien se nos queda fuera del tintero en este agradecimiento, pero organizaciones sociales, el COSOC, las iglesias, instituciones deportivas, los empresarios, Corma, mañana llegan también empresarios menores del rubro de la madera que ahí se motivaron y vienen, ya partieron Qué hoy día bueno. temprano, llegan mañana con otro camión también de aportes en madera, a Javier Vallejo también, son concesionario Copec ahí que también se puso la camiseta, y a todos y a todas quienes se han sumado, bomberos, ARE, porque en definitiva ha sido un gran esfuerzo, y como lo decías tú, también agradecer a los funcionarios municipales, a todos los departamentos, el poder armar un operativo de esta envergadura involucra mucho trabajo, acelerar muchos procesos que sabemos que a veces son burocráticos, así que solo agradecer y esperamos representarlos bien. La jornada de la tarde va a ser muy significativa porque es ir a la zona cero, recorrer y vamos con todo el cariño, la empatía y con todas las ganas de poder ser un aporte en la emergencia y poder también generar estas redes para los procesos futuros que se vengan. Oye, Carolina, yo creo que está de más decirlo, tú lo has dicho también, agradecer a todos quienes de una u otra forma han apoyado a toda la comunidad. Y esperemos que no sea la primera vez, yo creo que después irá a venir otro tipo de ayuda, una ayuda más psicológica, una ayuda también en el tema de la reconstrucción, que Santa Olga tiene mucho que entregar en todo este aprendizaje producto post incendios forestales del año 2017. Leíamos el otro día también en una noticia que salió a través de un medio nacional en relación de la experiencia que tiene Constitución.
en este tipo de hechos, que ojalá nunca vuelvan a ocurrir, pero sabemos que producto de estos incendios, del cambio climático, estamos muy propensos a tener incendios y catástrofes mucho más grandes que las que hemos vivido. Yo creo que de ahí después viene otra etapa, que es también la etapa de poder ya plantearse y ver el tema de la reconstrucción, que es muy importante. Sí, en ese sentido, bueno, toda la institucionalidad tiene que hacer su trabajo. Nosotros lo que podemos aportar es desde la experiencia, desde los aprendizajes, ensayo y error que hemos vivido desde el terremoto, desde los incendios, y también entregar todo este conocimiento para que las instituciones hagan el trabajo bien desde la primera vez y no tengamos pues que ir subsanando. Sobre todo en el tema de vivienda, nosotros sabemos que es complejo, Santa Olga ha vivido un tema que es complejo, todavía hay problemas de vivienda que no están resueltos, entonces toda esa experiencia que podamos entregar a las vecinas y los vecinos, y por supuesto desde dirigente a dirigente, desde el mundo social al mundo social, va a contar con todo el apoyo. Esa es la política que el alcalde nos ha instruido, y en ese sentido esperamos generar todas las coordinaciones y las condiciones para que eso funcione. Caro, queremos agradecerte, no te queremos molestar, sabemos que tenemos mucho que hacer todavía, ustedes sobre todo allá en Castro, esperemos. Estamos empezando a descargar, así exactamente, que. Exactamente, por eso te queremos dejar, y mucha tenemos fuerza, mucha vibra y mucho ánimo para lo que se viene, porque después viene una tremenda jornada donde se van a encontrar con nuestros amigos y queridos de Castro. Así que muchísimas gracias, Carolina Manríquez, nuestra Dideco, presente allá en Castro. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Así es. Ahí no sé si podemos volver con Ítalo nuevamente para ir ya dando algunas directrices. Ítalo, sabemos lo sacrificado que es, ¿sí?, en relación a lo que ustedes están haciendo. Primero que nada, queremos agradecerle este tremendo sacrificio y esperemos tener un contacto en la tarde nuevamente, ya donde estamos en la zona cero, donde van a ir, van a abrazarse, van a estar ahí compartiendo también con nuestros vecinos de Castro, que sin duda fueron un tremendo aporte cuando nosotros lo necesitamos, y que el día de hoy sea una mano de vuelta, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Así es, son cerca de 150 familias las que vamos a visitar, vamos a tener la posibilidad de estar en esta zona cero con la gente del municipio de Castro, que también agradecemos todos los contactos y todas las facilidades que nos ha dado para poder llegar acá como delegación municipal y, bueno, representando nuestra querida ciudad. No sé si tenemos algún representante del municipio allá en este momento, Ítalo, o lo dejamos para más no, tarde. No, más tarde, estamos esperando que venga. Bueno, tú sabes que están realizándose entregas en varios sectores, sobre todo en la zona cero. Nosotros llegamos un poco antes incluso y estamos esperando que venga la administradora municipal a recepcionar todo lo que tenemos. Perfecto, ahí cuando tú tengas esa información, Ítalo, nos comunicamos por interno para nuevamente hacer este contacto desde Castro. Ha sido nuestro contacto más lejos que hemos tenido y que gracias a Dios nos ha resultado, y eso nos pone muy tranquilos. Así que, Ítalo, agradecerte este contacto, ahí nos mantienes informados, y el saludo para toda la gente de Castro, de toda la comuna de Constitución, que lo hacemos a través de este medio. Sí, ya el día lunes ya el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad tendrá todas las imágenes y las entrevistas que hemos realizado también acá en el lugar, para que puedan interiorizarse un poco más de cómo ha sido la situación en este lugar. ¿Tenemos algún backstage preparado en el viaje? ¿O todavía no? No hemos hecho, no, es que como lo vinimos de noche, están todos durmiendo. Perfecto. Entonces, no podía grabarlos a todos durmiendo. Dale también esta cuota. Hay una que otra anécdota, sí, así pero. Es. Una no, cuota bien. De humor, yo creo que también es importante para levantar el ánimo de nuestros hermanos de Castro. Así que de verdad, Ítalo, agradecemos tu contacto. Nos dejamos entonces para que sigan en este tema del descargue de mercadería. Sí. Mañana yo creo, oye, que también durante la tarde se viene también la descarga de la madera, que es muy importante para poder reconstruir. Sí. Oye, Juanito, bueno, a todos nos aconsejaron que cuando cruzáramos el canal de Chacao, lo hiciéramos abrigado. Yeah. Bueno, tú verás que algunos estamos con un poleroncito, una polera nomás. Ya. Yeah. Y algunos porfiados nos hicimos los valientes. Perfecto. Así a frío. Vamos a ver entonces. Ítalo, muchísimas gracias y esperemos ahí tener un contacto durante la jornada de la tarde. Bien, muchachos, saludos y muchas gracias por el contacto. Así es. Ahí teníamos a don Ítalo Obregón, nuestro corresponsal enviado desde Constitución a Castro con toda la delegación. Usted, muchísimas gracias por estar ahí muy atento a nuestras redes sociales, y en cualquier momento volvemos a transmitir a través del Facebook para poder tener este contacto con Castro, que sin duda vamos a llegar ahí con un poco, con mucha esperanza, digo que poco, con mucha esperanza y también solidaridad de parte de todo el pueblo de Constitución. Usted muy atento, que tenga muy buena tarde y nos volvemos a encontrar si así la noticia lo amerita.